Hola chefcitos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer arroz para hacer sushi. No un arroz mazamorriento, sino que un arroz graneadito, pero que sí es bien pegajoso, no sé cómo decirlo, que se pega mucho en las manos, en el nori, así que es el arroz que hacen los japoneses. Incluso esta receta la saqué de un video de una japonesa que sube videos de receta japonesa, obviamente. Entonces te voy a dejar el link por abajo, pero este es diferente porque lo vamos a hacer con un arroz barato. Entonces quiero que veas que igual funciona. Aquí te dejo los ingredientes, anota cada uno y ponle pausa si quieres anotarlos con más tranquilidad. Esa es la única diferencia del video de la japonesa y el mío, porque es exactamente lo mismo, el mismo proceso que vamos a hacer. Así que lo primero que vamos a hacer es tener nuestro medio kilo de arroz y lo vamos a lavar. Y cuando nosotros esté de grano largo, entonces cuando nosotros lo vayamos lavando, vamos a ir apretándolo, entonces se va a ir rompiendo el arroz, entonces vayan a quedar granitos chiquititos, no largos. Así que por eso igual nos sirve este arroz. Vamos a lavarlo varias veces, yo lo lavé más o menos 5 veces para sacar todo el almidón, todo eso blanco que tiene. Entonces cuando ya se vea más o menos transparente el agua, vamos a dejar de lavarlo y lo vamos a dejar reposar así lavado, sin agua, 30 minutos. Esto va a hacer que absorba toda la humedad que ya tiene. Mientras esperamos estos minutos del arroz, vamos a hacer esta mezcla de vinagre con azúcar y sal. Vamos a poner en un pocillo o en un vaso, lo que sea, 5 cucharadas de vinagre blanco y una cucharada de azúcar y una cucharada de sal. Esto es más o menos para medio kilo. Si tú haces un kilo, tiene que ser el doble. Y me van a preguntar si puedo usar vinagre rojo de ese de color. Y bueno, sí lo puedes ocupar, pero te va a quedar de colores el arroz. Esa es la única diferencia. Y así nos va a quedar. No es mucho rato lo que vamos a estar revolviendo para que quede así. Ahora, cuando ya hayan pasado nuestros 30 minutos, vamos a poner la misma cantidad de tazas de arroz que pusimos, vamos a ponerlas en agua fría. Ya, no importa si yo aquí puse en la receta tal cantidad, puse 3 tazas y media, tú puedes hacer 2 tazas, puedes hacer 5 tazas, pero tienes que poner exactamente la misma cantidad de arroz con la de agua, con la misma taza que vas a usar, la vas a usar 2 veces. Y lo vamos a cocinar a fuego alto, entre 7 a 10 minutos, hasta que hierva. Y cuando esto hierva, lo vamos a bajar al mínimo, ojalá con un tostador para que no se te queme el arroz. Y lo vamos a poner a fuego mínimo durante 10 minutos. Cuando ya hayan pasado estos 10 minutos, inmediatamente lo vamos a sacar de la olla y lo vamos a poner en alguna fuente que sea grande, que sea espaciosa, para que se pueda enfriar nuestro arroz y podamos agregar esta mezcla que hicimos del vinagre. Nos vamos a ayudar, no sé, puede ser de una tapa de algo, yo aquí lo voy a hacer con una tapa. Y también le vamos a agregar esta mezcla que ya teníamos lista. La tapa es para tirarle viento para que se pueda enfriar mientras estamos revolviendo. Tiras viento y revuelves, tiras viento y revuelves. Puede ser con un abanico, con una tapa de algún pote que tengas por ahí. Entonces lo ideal es que se entibie. Si tú no lo vas a usar de inmediato, puedes ponerle un paño húmedo. Mojas un paño de cocina, le sacas toda el agua y lo pones encima del arroz, bien tapado para que nada se pare encima de nuestro arroz o no le caiga nada extraño. Y lo puedes usar, yo creo que 2 horas después, más o menos, pero lo ideal es que lo ocupes de inmediato, para que así después no cueste tanto. Así que ya tenemos listo nuestro arroz para ir a hacer el sushi. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like si te gustó el video. Y recuerda ir a ver el video de donde saqué esta receta. Besitos para todos. Chao.